Hola chicas y chicos, pues nada, hoy os voy a presentar un maquillaje de San Valentín, ¿vale? Pero esta vez lo vamos a hacer más cortito. Os quiero. Chicas, ya sabéis, vamos primero a por nuestras cremitas, nuestro contorno de ojo, ¿vale? Nuestras cremas. Venga, vamos a ella. Ya sabéis, chicas, vamos con las cremitas. No olvidarlo, ¿vale? Venga, seguimos. Bueno, chicas mías, pues ya hemos terminado con las cremas. Ahora, ¿vale? Vamos con la prebase, con Jambal. ¿Eh? Primer. Esto, ya sabéis, os voy a poner en la cajita de información mi número, mi página de la web, por si se queréis meter y echarle un vistazo o comprar cualquier cosa de oferta, lo que queráis, ¿vale? Aquí lo tenéis, el primer. Esto es para minimizar poros. Mira, esto es para taparte todos los poros, todas las cosas de la cara y que no te penetre nada de suciedad en la cara ni nada de nada. Esto es esencial. Esto no puede faltar, ¿vale? Primer. ¿Ok? Venga, nos lo echamos y seguimos. Bueno, chicos, una vez de haberte echado el primer, vamos a base líquida hidratante. Yo me voy a echar el tono 3, ¿vale? De Jambal. Ya sabéis, el que le interese, en la cajita de información voy a dejar mi página web, ¿vale? Venga, pues vamos con la base, cada uno lo que tenga, ¿ok? Empezamos con nuestra base líquida. Vamos a juntárnoslo, ¿vale? Necesitamos... Ahora seguí, ¿dónde está el rondelito? Aquí. Esponjita, o la mojáis con agua o con agua de rosa, ¿vale? Imprescindible el agua de rosa. Ah, antes de empezar a maquillarnos, cremas y todo, hay que echarse el agua de rosa, ¿vale? Se me ha olvidado decirlo. Yo ya me la había echado. La que tengáis, agua de rosa de la marca que tengáis, ¿vale? Pues nada, venga, empiezo y ahora os lo enseño. Bueno, cariños míos, pues mirad, ¿veis? Yo tengo hecha la base y ahora nos vamos a echar el corrector, ¿vale? Para las ojeras, los ojos, lo último, corrector para las ojeras, ¿vale? Me lo echo y nos vemos. ¿Veis, chicas? Pues venga, vamos a ello. Bueno, cariños míos, pues ya tenemos... el contorno echado. Ahora nos vamos a sellar toda la carita, ¿vale? La podéis sellar con polvos translúcidos o con polvos compactos, ¿vale? Con lo que queráis. Así que, venga, vamos a sellar toda la carita. Bueno, chicas, pues mira, ya me he sellado toda con los polvos compactos, ¿vale? Pues ahora me voy a hacer el contorno. Primero, contorno por aquí y por la papada, ¿ok? Pues venga, vamos a ello y os lo enseño. ¿Veis? Aquí tenéis contorno, contorno y colorete de Jambal, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo. Ahí tenéis. Mirad, chicas, ya tengo el contorno por aquí, toquecito, ¿vale? Y por todo esto. ¿Ok? Y ahora lo vamos a echar en la manzanita y para atrás. En la manzanita y para atrás, untándolo con el contorno, los coloretes. Vamos a ello. ¿Veis? Colorete echado. Muy sutiles, ¿vale? Y ahora nos vamos a echar el corrector, ¿vale? Ahora hay el corrector, perdón. Perdón que me he equivocado. El iluminador, ¿vale? Aquí tenemos el de Jambal, es súper buenísimo, esto dura un siglo y más, porque esto es el líquido, ¿vale? Mirad, esto con una gotita que echéis aquí, con esto, tenéis para los dos, y para la naricilla, y para aquí, ¿vale? Y para esto, ¿ok? Pues nada, vamos a ello. Bueno, cariños míos, ¿por qué lo tenéis echado? ¿Veis? Y ahora vamos a empezar con el contorno de los ojos, ¿vale?
Venga, vamos a ello. Mirad, chicos, con el corrector, ¿vale? Jambal. Vamos a empezar el ojo, ¿vale? Cariño, pues nos vamos a echar los primeros colores, ¿vale? Que me voy a echar. ¿Cuál era? Este, ¿no? Y este, ¿no? Este y este, junto los dos, ¿vale? Pues vamos a ello. Me lo he hecho y ahora os lo enseño. Me lo voy a poner primero aquí, en todo esto, ¿vale? ¿Veis, chicos? Nos pintamos primero ese color, ¿vale? Y ahora ahora nos pintamos el otro color que os voy a enseñar, arribita de ese, ¿vale? Aquí. Aquí. Y vamos tapando la rayita que no se note el transcurso de un color a otro, ¿ok? Chicos, este color voy a usar, ¿vale? Este. Ya, cariño, ahí lo tenéis terminado. Me he echado un poquito de negro aquí en el filo y me lo he difuminado, ¿vale? Aquí. Mirad. ¿Vale? Mira, ahora nos vamos a echar un poquito de rojo, ahí de color oro aquí, para darle iluminación, ¿vale? Mira, cariños míos, ¿veis? El tono de iluminador, ahí de iluminación, ¿vale? Es sombrita, ¿vale? Color oro. Y ahora con un Edelnight, el que tengáis, ¿vale? Yo voy a usar el de Jambal, ¿vale? Nos vamos a pintar un poquito el ojito por aquí y con lápiz nos pintamos el ojito por aquí dentro, ¿vale? Del color que queráis. Yo me lo voy a pintar negro, ¿vale? Venga. El de abajo no sé si pintármelo blanco o negro, ahora lo veréis. Chicos, pues aquí tenéis el rabillo, ¿vale? Y me he echado delineador blanco. Y ahora nos vamos a maquillar negro, difuminamos y rojito, ¿vale? O burdeito, lo que queráis, ¿eh? Vamos a ello. ¿Veis? Ya tenemos el negro echado y ahora nos vamos a echar el rojito o el burdeo, el que queramos, y vamos a difuminar. Bueno, chicos, ahora nos vamos a echar un beige clarito aquí, en este sitio, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Venga. Chicos, pues ahora con lo de la ceja de Jambal, nos vamos a arreglar la cejita, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Venga, no estoy grabando esto haciéndomelo porque luego dicen por ahí que mis vídeos duran infinito y yo lo que hago, que lo hago con todo el corazón, bien haciéndolo con ustedes para que aprendáis, pero como no se queja la gente, bueno, pues los hago así y ya ustedes me decís si os ha gustado así o no, ¿vale? Bueno, cariños míos, pues veis, ahí tenéis las cejas terminadas y ya lo único que nos quedaría es los labios, ¿vale? Yo me voy a echar un brilli brilli potente. Esto no es rojo, ¿no? ¿En serio? Sí. Voy a echar este rojito de brilli brilli, ¿vale? Y luego lo voy a... no sé si echarle también brillo y un toque de negro, ¿vale? Lo hago y os lo enseño, ¿ok? Y ya estaría el maquillaje terminado. Ya me decís si os ha gustado. En la cajita de información os voy a dejar mi página web de Jambal. Y nada, que os quiero mucho y espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? ¿Que preferís los vídeos viéndome maquillarme? Pues yo los hago viéndome maquillarme, pero ya sabéis que tardan más, ¿ok? Venga, os quiero y ahora os lo enseño. Bueno, cariños míos, pues mira, las pestañas que se me habían olvidado, ¿vale? Los colores. Espero que os haya gustado este maquillaje de San Valentín. Bueno, en realidad lo podéis echar cuando queráis, ¿vale? Pero yo le he puesto maquillaje de San Valentín. Y nada, este ya estaría terminado. Y no sé, ahora vemos una cosa. Bueno, cariño, ¿qué veis? He puesto pestaña, ¿vale? Aquí estoy. Espero que os guste. No he podido hacer moño mijón porque me quedé, tengo muy poco pelo, ¿vale? Mirad. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Y ya vais viendo la evolución que estoy teniendo desde que empecé ahora.
¿vale? Este maquillaje va dedicado a la persona que me aprendió por primera vez, que se llama Sonia. A todas las personas que me han ayudado a aprender. Y sobre todo se lo dedico a mis amigas de México. Marta, Ecuador, ¿vale? Jessie, Jenny, a Jessie y a Chanti Makeu, ¿vale? Que se llama también Jessie, que es de Estados Unidos. Y a mi amiga Eli, de México, ¿vale? Gracias por todo lo que hacéis por ayudarme. Y sin esperar nada a cambio ni nada, lo hacéis todo de corazón. Y de verdad, os estoy muy, muy agradecida, ¿vale? Muchos besitos y espero que os gusten mis vídeos. Os quiero. Chao.